Amigos, no me había fijado yo en esto. Qué curioso es mi hijo David, qué curioso es la verdad. De repente vi mi machetita, pues el que me llevo siempre al cerro, ¿verdad? Por si de repente encuentro un leño o algo por ahí que se ofrezca. Y miren lo que puso aquí. Aquí dice la voz del rancho. Miren, amigos. Qué bárbaro. Gracias, David. Muchas gracias por este detalle tan bonito, mijo, que le pusiste aquí a mi al machete. No fue tan fácil para ti poner esas letras con soldadura y todo eso, pero miren, qué bárbaro. Gracias, hijo. Muchas gracias. Aquí dice la voz del rancho con soldadura. Las pegó con soldadura, mi hijo Davidcito, el bicho. Gracias, hijo. Qué bonito detalle.
Uf. Qué chulada, qué chulada. Uf. Uf. ¡Qué rico chapuzón me aventé! ¡Uy! Fui en busca de unos carrizos para cortar guámaras, para cortar guamúchiles. Allá solamente en ese lado hay muy grandotes. Me comí mi caña, caminé por allí y miré una laguna, una presa. ¡Ay! Dije, pues vámonos. Me eché un chapuzón. Pues entonces, pues ya estamos aquí, amigos. Ahora, por aquí hay un recalentadito por ahí. Vamos a ver, un recalentado, y al parecer tenemos unos frijolitos. Qué mal le pedimos a la vida, hombre. Vamos a ver, ándale, aquí están los frijolitos, miren. A ver, ¿qué van a querer? ¿Frijoles? ¿O esto que está aquí? Tan, 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 tan.
están. ¡Uy, mamá mía! Era lo que voy a. ¡No, hombre, ahora sí! ¡Ay, ay, ay! A ver, aquí tengo un recalentadito. ¡Rico! ¡Uy! ¡Ay, mamá Goya! ¡Mamá mía! Y aquí están los frijolitos de la olla. ¿Qué quieren? ¿Frijoles de la olla o este guisadito de carnita de res? ¡Ah! ¡Que le ponga de los dos! ¡Oh, quieren de los dos! Una porción de bistecito de res con chilito rojo y otra porción de frijoles. Ah, bueno, pues así le hacemos, ¿no? Correcto. ¡Ay, unas! No sé tortear, no me sale a veces, pero me quito las ganas de qué, pues de echarme unas gordas, ¿no? Como salgan, sopes o lo que sea. Muy bien, pues entonces nos vamos a echarle. Está a prender el fogón. Tengo unos olotes todavía. Ay, esos olotes, qué chulada eran. ¿Qué? Ayudan mucho para que arda la lumbre más rápido. Estos olotitos que encontré la otra vez por ahí en el cerro. Con estos y un ocote de estos. Aquí tengo ocote todavía. Todavía hay ocote aquí. Miren, con esos lotitos vamos a echar a andar esta lumbre. Esta alumbradita. Eso. Los cerillos, aquí están. Estoy juntando carbón, miren. Esta leña de palo dulce o de tepehuaje suelta mucho carbón. Por eso lo estoy guardando, miren. Para no comprar carbón o una carnita asada o algo, no de faltar. Así es como la voz del rancho hace la lumbre rápido, señor. Ya verán que sí. Miren amigos, esto lo hago yo 7 días y paro. Y otros 7 días igual. Es agua tibia con ajo y limón. Le eché 3 limones a este vaso y le piqué 2 ajos. Y ya después le puse el agua tibia. Para limpiar las arterias, para el cáncer, un montón de cosas que es bueno esto. Yo siempre lo uso. ¿No gustan? Miren, ahorita lo vamos a saborear. Aquí tiene el ajito, miren el ajo, miren. ¿Sí ven cómo da vueltas el ajo? Quizás digan, ay, guácala, no, pero es una cosa chulada. De ahí depende mucho de nuestra salud. Y mientras que el recalentado está todo lo que da. Ay, huele bonito el recalentado. Pues vénganse, ¿no gustan? 2 ajos picados, 3 limones exprimidos. Claro, le quita las semillitas y agua tibia. Vámonos. Ay, bendito Dios. En ayunas tiene que ser eso. Miren nomás. Mamá mía. Pues los frijoles, eso ya están. Nada más esperaba esto. Ahora hay que echarle este fuego de aquí al comal. ¿Para qué? Por echar unas gordas.
Esto ya está. Sale una meneadita. Hay que quitarlo. Qué ricura. Huele riquísimo. Ya quiero. Sí he notado de que cuando uno se baña uno, ya sea en una alberca, en un río, una laguna, una presa, ¿verdad que le da uno mucha hambre? Ay, pues, vamos a arrimar esto aquí. Ya está el guisadito de, ay, de res. Ahora, vamos a cambiar esto para acá. Ah, niñe, tú sí sabes, vos del rancho. Claro que sí. ¿Quién te enseñó? Mi mamá, mi abuelita, mi papá. Vamos a poner ahora estos frijolitos. ¡Uy! Se me han dado cayendo. Aquí. Ahí está. Vamos a quitar esta olla. Porque si no se enoja Goya. Vamos a darle una limpiadita al comal. Hay que echarle un poquito de cal para que las tortillas no se peguen. Ahí está, con eso, ¿para qué queremos más? La masa, está la torteadora, mientras está el comal listo, vamos a amasar esta masa, la vamos a amansar, la vamos a amansar porque está muy bruta. Bien bruta, bruta, bruta que está esta masa. O sea, pues dura. Pocas palabras, está dura. Y hay que amansarla. Hay que amansarla bien porque... Dios, que tenemos todavía unas muy buenas canillas. Tenemos fuerzas todavía. A ver si no se me pasa de agua. Como siempre me ha pasado. Y allá ando ahí en apuros. Y allá ando ahí en apurado. Que no tengo maseca, que no tengo nada que echarle para que se haga dura. Y en fin. Ahí le voy a tantear el agua a los camotes. Pienso que ahí está. Un poquito más, ah, ok. Pero poquito, don Ángel, ah, ok. Gracias. Pues al parecer ahí está. ¿Dónde está? Acá está mi mantelito. Pues vamos a... No, no que no. La otra, mira, ¡ay!
Ay, chiquita. Vámonos. Vámonos. Ay, no, hombre. ¿Quién dijo que no se puede? ¡Claro que se puede! Hija. ¡Ay, deja esta para acá! Las tres se me van a inflar. ¡Qué chulada! ¡Qué alegría me da! ¡Ay, pues aquí no le va a dar alegría que se inflen las tortillas! A ver. ¡Ay, ya quiero, ya quiero! ¡No, espérate! Tienes que comértelas con el guisadito que hiciste y los frijoles de la olla, señor. A ver, chiquitita, quiero que tú también te estrenes hoy. ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, se chivió! Porque la volteé por otro lado. Se chirió. No le hace, como quiera. Ya se me inflaron. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, bueno. Vámonos con la otra. Así se echan las tortillas en el rancho. ¡Oh! Eso, vos del rancho, tienes que perder el miedo, nada más. Pierde el miedo y todo te saldrá bien. Ya las estoy echando más grandes. Estoy aprendiendo a echar las más grandotas. ¡Miren! Mira, ya me hiciste quedar mal, pero no te vas a burlar de mí. De mí no te vas a burlar. No te vas a burlar de mí, chiquita. No te vas a escapar. Bueno, pues esto, este rollo se coció. Acá, no te vas a caer. Y te andabas cayendo. A ver, vente, 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 vente. No, ¿cómo que te me vas a escapar? A ver. No. No, nada rezo. A ver tú, ándale. Está grandota. Mira nomás, me estás haciendo el favorzote. Esta la voy a agarrar acá con mucho cariño porque es la última. La última y nos vamos. ¡Ay, mira! Gracias. Para haber tenido el huevo aquí se lo he hecho, hombre. Pero para la otra. Híjole, era nomás. Ya con eso me doy por bien servida. ¡Señor! Hasta la próxima. Vamos a ver estas cómo se van a inflar. Chiquita. Vámonos. Dale con todo. Mira, como no está el huevito, ya no traje el huevo, te estás inflando. Y cuando traigo los huevos, tapachichas para abajo. Mira. Uy, mira nomás. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Ah, bueno. Vámonos. La última. Bueno, pues vamos a... ¡Servieron los frijoles! ¡Ah! ¿Que quieren ver cómo simple está? ¡Ahí está! De una vez. Para que miren. ¡Ay! Se chicopaló. Ya no se chivió. Pero hay que dejarla ahí a ver qué carita va a hacer. Bueno, pues entonces. Los frijoles de la olla como ustedes lo pidieron. Por un ladito. ¿Así los quiere? ¡Ah! ¡Bueno! ¿Así? ¿Ah, pues ahí está. ¡Oh, que falta el guisado! Ahorita vamos a hacer el guisadito, hombre. Mira nomás. ¡Mamma mía! Vamos a poner el guisado aquí. Como ya no vamos a poner nada, pues vamos ahora a servirnos esta comida tan deliciosa. ¿Así nada más o le pongo más? Póngale un poquito más. Ah, ok, ahí va. Ahí está. ¿Así? Sí. ¡Ay, mamá mía! Pues ahí está. Uy, nombres, ay, qué chula. Miren nomás, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Lo siento mucho, pero este va a ser mi vaso. Este es mi vaso de aquí para adelante, mi jarro.
¿Dónde están mis tortillotas? Me animé a hacer las tortillas grandotas, ahora. Miren. No, ay, ay, ay. Increíble. Ay, mis amigos, déjenme quito la gorra acá, atrás de cámaras, porque no quiero que me vayan a ver ay, lo greñudo. Porque siempre salgo con los pelos bien parados. De por sí que no tengo ya. ¿Verdad? Bueno. No los asusto. Bueno, voy a comer tantito así y luego me quito el gorro. Sale, miren nomás. ¡Uy! Ay, bendito Dios, miren nomás. Esto sí que es vida. Señor. Voy a hacer un taconón, ya me acordé. Un taco. Super taco. Ay, ¿qué dijo yo? Pues. ¿Quién dijo yo? A ver, nadie se anima con frijol cuarenteño. Este ya no existe casi, ¿eh? Este ya no existe, mis amigos, el frijol cuarenteño. Mucho menos el cincuenteño. A ver, muy bien. Muchachito, muy bien. Vénganse, bendito Dios, que siempre nos da. Ay, qué comer, qué comer, qué comer. Siempre por eso hay que ser agradecido. Vénganse, por favor. A ver. No, híjole, rico, con esta comida se me antojó un chile. Déjenlo, voy a cortar, Aquí está. Con este. Ay, este chilito. Oh.
Adiós, mis amigos. Adiós, un abrazote, un besote, como siempre. Ay. Que Dios me los cuide, como siempre, donde quiera que estén. Ya ha llovido dos veces. Dos veces ha llovido aquí en el rancho. Bendito Dios. Al ratito todo lo que sea seco va a estar bien verde. Brotando hierba nueva, verde. Hay un montón de cosas, ¿no? Que se van a dar las verdolagas, todo por ahí para guisarlas. Cuando andamos en el campo, traernos unos manojitos y aquí prepararlas. Cosas que Dios nos da. Un abrazote, un besote como siempre. Cuídense mucho y no se olviden suscribirse al canal de La Voz del Rancho. Por favor, háganlo. Para que le traigan gratos recuerdos de su papá. Cómo vivía, cómo se las averiguaba, qué hacía, cómo trabajaba. Cómo era la vida en aquellos tiempos. Con mucho cariño para todos y todas. Que Dios me los cuide y hasta pronto, amigos. ¿Dónde está su otro compañero? El otro canelito igual que tú, cafecito. Por ahí anda. ¿Para dónde? ¿Para allá? Sí. Ah, bueno, ve búscalo, córrele, búscalo. Ándale, ve búscalo y dile que se venga rápido, ¿eh? Ándale, pues. Sí, ahorita vengo. ¿Dónde estás, hermanito? ¿Por acá ando? Ah, por ahí andas. Que por ahí anda, Voz del Rancho. Por ahí anda. Ok, gracias. De nada.